soy Leslie Flores y bueno, estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos. El día de hoy nos toca el tema de Soy Técnico, donde los chicos, pues claro, nos presentan algunos de sus laboratorios en la escuela donde se encuentran. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Con más ganas, chicos, que se escuche, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Ok, bueno, ya lo escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13, donde, bueno, el día de hoy nos acompañan. Nos vamos a empezar a presentar, por favor. Iniciamos contigo, nena. Mi nombre es Abril, voy en segundo grado, grupo B, y mi taller técnico es diseño industrial. Mi nombre es David, voy en segundo grado, grupo D, y mi taller técnico es informática. Mi nombre es Carlos, voy en tercero C, y mi taller es informática. Mi nombre es Gohan, voy en la escuela secundaria número 13, y mi taller es informática. Bueno, ya nos los comentaron los chicos, y bueno, hoy también nos acompaña el profesor. Profesor, por favor. Sí, gracias. Profesor Gerardo Gutiérrez Alcántara, del énfasis de diseño industrial. Bueno, el día de hoy los chicos, bueno, ya lo escucharon, vienen y nos van a hablar acerca de su laboratorio. Y bueno, tú, nena, ¿nos puedes decir a qué laboratorio perteneces, por favor? Bueno, como ya dije, mi taller técnico es diseño industrial. ¿Y los demás chicos son? Yo soy de informática. Yo también soy de informática. Y yo igual soy de informática. ¿De qué grado son, chicos? ¿Nos podrían decir? Mi grado es segundo. Yo voy en segundo también. Yo voy en tercero. Yo voy en tercer grado de secundaria. Bueno, chicos, ahora sí, ya que nos presentamos, igual el profesor, les dejo las cámaras y micrófonos para que los chicos nos platiquen un poquito acerca de sus laboratorios junto con el profesor. Adelante, profesor. Gracias. Nos da mucho gusto compartir nuestras experiencias de la Escuela Secundaria Técnica número 13 a todo el auditorio. Y como muestra, solamente les vamos a platicar de algunas actividades cotidianas que hacemos en la escuela, en cada uno de nuestros énfasis de tecnología. Vamos a empezar con nuestra compañerita Abril, que lleva el énfasis de tecnología de diseño industrial, pero que sin embargo tiene que ver algo muy directamente con la computación. ¿Qué experiencia tienes en el énfasis del diseño industrial, que prácticamente nosotros, al escuchar esa palabra, se nos viene a la mente dibujos, tecnología, piezas mecánicas, etcétera, pero que también tienen que ver algo relacionado con la computación? Quiero preguntarte si has manejado o qué tipo de técnicas manejas en tu laboratorio de computación que se relacionen también con el diseño. Bien, el diseño industrial está enfocado básicamente a el diseño de edificios, de muebles y cosas así. El diseño industrial se puede usar tecnológicamente por medio de programas que te ayuden a hacer trazos rectos, círculos, cuadrados y figuras geométricas, que es lo que se usa básicamente en el diseño industrial. Teniendo en cuenta que utilizamos las TICs como una herramienta más para poder de alguna manera desarrollar nuestros proyectos, nuestras prácticas, hay algunos programas específicos que hayas manejado para apoyar un poquito lo que es el diseño industrial. No me tienes que decir los nombres, pero si te han servido como herramienta para poder manejar mucho mejor lo que son tus prácticas cotidianas. Bien, yo no he manejado programas tecnológicos. Yo he manejado atraso de lápiz y escuadras, que en el diseño industrial se usan las escuadras de grado 45, 36
y entre otras. 30 y 45, ¿verdad? Bueno, con nuestro compañero tú que llevas el énfasis de computación o informática, ¿qué nos puedes platicar acerca de las prácticas, de los proyectos que han elaborado? Pues bueno, nosotros en nuestro taller de informática hemos hecho investigaciones sobre la fibra óptica, hemos hecho presentaciones también en Word, en PowerPoint y en Excel. La computación, digámoslo de esa manera, es una herramienta más que siempre nos ha apoyado ya desde hace muchos años y que sigue vigente y seguirá como una herramienta muy importante para desarrollar nuestros conocimientos, investigaciones e incluso algunos proyectos. ¿Cómo los podrías tú manejar o utilizar para una determinada actividad que tengas en tu laboratorio de computación? Pues, por ejemplo, los proyectos nos sirven también para muchas cosas, sobre todo para aprender y conocer más del tema en el que estemos hablando. Por ejemplo, el de la fibra óptica, sabemos más sobre ese cable que nos ayuda a hacer mucho más cosas. También vamos a preguntarle a nuestro compañerito de informática, ¿qué experiencia tienes o has obtenido en tus prácticas cotidianas de la escuela que te han ayudado a aprender algo más y que te pueden apoyar en tus, actividades cotidianas, ya sea en la casa o en algún cierto tipo de trabajo? ¿Cómo las puedes utilizar? Pues, ¿cómo se llaman? Las oprimiendo las teclas, por ejemplo, control Z para deshacer algo en Word, y así me han ayudado para hacer mis trabajos de mis maestros que me dejan, de museos, y todo eso me han ayudado a hacerlo y a controlar mejor el internet. Cuando tu profesor de informática de alguna manera están manejando algún proceso o tienen la finalidad de hacer un proyecto, ¿cómo te sirve la computación? ¿Cómo te sirve una computadora y de qué manera la utilizas para apoyarte y elaborar ese proyecto o esa tarea que te está dejando el profesor? Pues yo ocupo las computadoras para buscar información en internet, para hacer los trabajos más fáciles y todo eso, en vez de buscarlos en diccionarios, enciclopedias, etcétera. Y ya. Le preguntamos a nuestro compañero, las TICs no solamente son computadoras, algo que ustedes manejan muy cotidianamente y que todos los alumnos, se puede decir que de este nivel manejan, son los celulares. Los celulares también podríamos de alguna manera sacarle provecho para nuestros fines educativos. Si tú tuvieras un celular en este momento y que estuviéramos en un laboratorio o en una clase, ¿cómo lo podrías utilizar para tu aprovechamiento? Puedes utilizarlo para buscar información o diversas aplicaciones que te pueden servir para buscar información y encontrar más del tema. Sabemos que los teléfonos hacen muchas cosas. Ya no solamente hablar y recibir llamadas. Tienen muchas aplicaciones. ¿Qué aplicaciones de celulares puedes utilizar que tienen directamente una relación para fines educativos? Digamos, yo te dejo una tarea, pero no tienes computadora. Pero
A falta de esa computadora, ¿podrías utilizar el celular y cómo para lograr ese objetivo? Pues sí lo puedes utilizar. Por ejemplo, puedes descargar alguna aplicación como Word en el celular y de ahí también puedes hacer tus trabajos. Mediante la utilización de las redes, ¿verdad? O de las... ¿Abril? ¿Cómo utilizas esas formas de comunicación de tu celular? ¿Qué es lo que más manejas tú? En tu celular, claro. Bien, las redes sociales, fueron creadas para comunicarnos con otras personas que durante el paso del tiempo se han utilizado para cosas para que se expresen las demás personas por medio de imágenes o videos. Bueno, yo para mis fines educativos utilizaría las redes sociales para preguntarle a algún experto, algún adulto, que me aclare mis dudas que tengo acerca de sobre un tema. Muy bien. Y le preguntamos a nuestro compañero, que tiene el énfasis de informática. Dentro de todas esas prácticas que tú tienes en el laboratorio de computación y que obviamente manejan la computadora, vamos a suponer que en ese momento se nos corta la energía eléctrica y nos quedamos sin la utilización de ese medio. Pero necesitamos terminar una investigación o un proyecto. ¿Cómo le harías tú para resolver eso? ¿Sería lo único que tenemos como medio? Pues bueno, primero que nada, yo lo que siempre hago cuando estoy haciendo trabajos importantes, digamos, para la escuela, es guardar para que por si se me va la luz o se nos pierde un cable o así, ya lo tenga guardado y cuando prendamos la computadora ya tenga guardado lo que llevo y no empezar desde cero. Hablamos de la importancia de las redes sociales, del uso del internet y sobre todo del manejo de las TICs en la tecnología. Sin embargo, creo que no todo lo que utilizamos es benéfico. Es decir, ¿cuáles serían esos detalles, entre comillas, negativos que podemos encontrar en esas redes sociales o en la utilización del internet? ¿De qué te has dado cuenta? Son detalles, por ejemplo, el bullying, el cyberbullying que manejan es en las redes sociales, que molestan a los demás mediante redes sociales. Y otra pregunta muy importante. Cuando tú manejas tu computadora y entras a una red o estás utilizando el internet, de alguna manera te estás demostrando lo que estás haciendo o lo estás compartiendo. ¿Piensas que todo es seguro en las redes sociales? Pues dependiendo. Si no debes que compartir las contraseñas de tu red ni nada de eso. Y pues más o menos es seguro porque hay, por ejemplo, hay personas que se hacen llamar hackers que te hackean cuentas y todo eso y te quitan todo. Exacto. Abril, volviendo al diseño industrial, sabemos que, y nos platicaste hace un momento, que utilizas esas herramientas, esos instrumentos de trazo, que son los tradicionales. Sí sabes que hoy en día pues hay bastantes programas que nos ayudan a poder hacer un diseño en una máquina, en una computadora, y que nos ayudan a mejorar esa presentación. ¿Sí conoces esos programas? ¿O alguna vez, has escuchado, como por ejemplo el más conocido, AutoCAD? No. Sin embargo, quiero comentarles que dentro de lo que es nuestra
nuestro énfasis, que aunque utilizamos los materiales tradicionales, también tenemos ahí algunas pues temas que nos hacen ver que no solamente queda en el restirador o en una mesa de dibujo esas prácticas, sino que también los podemos llevar un poquito más allá en nuestra era digital. Le pregunto a nuestro compañero, no solamente los programas de diseño nos ayudan a hacer unas mejores presentaciones, hay otros programas que se manejan, sobre todo en la paquetería que trae una computadora, que de alguna manera nos están ayudando a hacer mejor nuestros trabajos o nuestras investigaciones. ¿Cuáles son las que conoces y has manejado? Pues bueno, las que yo he manejado, pues no son muchas, más que nada es Word, Excel y PowerPoint. Más que nada PowerPoint lo ocupo para las imágenes, Word para hacer textos y escribir investigaciones, y Excel para hacer gráficas o tablas. Y pues esos son los que yo conozco, no conozco muchos, pero esos son los que conozco y los que más uso. Bueno, para finalizar, pues vamos a preguntarle a nuestros compañeritos su impresión de nuestra escuela acerca de nuestros cuatro énfasis que llevamos ahí. En este caso, específicamente, que es el de informática, ¿cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen al salir ya o al terminar su ciclo escolar en cuanto a esas experiencias, en cuanto a esos aprendizajes que adquieren en la escuela y que de alguna manera ustedes los van a llevar a cabo, no muy lejos en cuanto al tiempo, en una situación laboral? Pues nos sirven mucho para, por ejemplo, cuando pasemos a la prepa, podremos hacer trabajos en Word, en PowerPoint, que nos han enseñado los maestros. Nos puede ayudar mucho en saber, por ejemplo, puedes trabajar en tus trabajos de, por ejemplo, si eres un secretario en oficinas y todo eso, y te mandan un archivo, puedes abrirlo y todo, manejar como tú quieras ese archivo. Agradecemos la atención que han tenido respecto a los comentarios de nuestros compañeritos y pues les mandamos un saludo cordial a todo el auditorio. Bueno, ya tuvimos aquí el programa y la presentación de los alumnos de la Técnica 13. Y bueno, chicos, espero les haya gustado esta visita y gracias por visitarnos y estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que vienen aquí con nosotros. Igual no puede ser solamente aquí en TV, sino también igual la próxima les toca estar en radio, ¿vale? Gracias. Bueno, ya estamos despidiendo el programa, el tiempo se pasa de volada. Pero ya saben, chicos, antes de irnos vamos a mandar nuestros saludos. Por favor, iniciamos contigo. Yo le quiero mandar un saludo a toda la secundaria técnica número 13 y al director Joaquín. Yo le quiero mandar saludos a mi director Joaquín también, a mi escuela y a mis amigos. Yo le quiero mandar un saludo a la escuela y al director Joaquín y a toda mi familia. Yo también quiero mandarles unos saludos a mi familia y al director y a la escuela secundaria 13. Bueno, y por último, profesor, sus saludos, por favor. A toda la comunidad de la secundaria técnica número 13 y a nuestras autoridades, a nuestro director Joaquín Melgarejo, les agradezco mucho su atención. Bueno, yo les agradezco por habernos acompañado aquí en este programa, a ustedes, a todos los que nos ven. Seguimos aquí con más programación en EGES-TV. Recuerda que EGES-TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores, me despido, pero sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de escuelas secundarias aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas. No te despegues, seguimos aquí en más programación en EGES-TV, te va aprendiendo. Nos vemos.